Hola amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, hoy lunes 22 de enero, ya entrando en el mes. Y quería compartirles aquí una reflexión de Thomas Watson que dice: para tener éxito hay que tener el corazón en su negocio y su negocio en el corazón. Esas son tardes positivas y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. ¿Cómo están amigos? Si estamos aquí, me encuentro con Julie Rodríguez, cofinanciera. Julie, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenas tardes, ha sido un placer estar por acá. Muchísimas gracias, Robert. Cuéntanos, ¿quién es Julie Rodríguez? ¿Qué es ser coach financiero? Esto es una labor que comencé a partir de mi formación, ¿verdad? Como economista, pero además es algo que me motivó mucho el hecho de poder ayudar a otras personas, fundamentalmente en el sector o en el área de los emprendimientos. Definitivamente es una actividad, es una labor que requiere entrega, identificarse con la persona o las personas que requieran de este apoyo. Por eso yo me quise enfocar con el programa, porque venimos arrancando año. Hay mucha gente que dice, mira, vendí en Navidad y me resultó bien y que sí, quiero seguir con ese emprendimiento. Okay. Pero, ¿qué es lo que debe tener la gente en cuenta para empezar a emprender? Vos como financiera, ¿qué es lo que le puedes aconsejar a esta gente? Tener como motivador fundamental la etapa navideña para emprender, ¿verdad? Ya que a las personas le puede haber ido muy bien en esa etapa, es muy importante porque muchos descubren su vocación, ¿verdad? Su capacidad, su disponibilidad para emprender en esa etapa, porque todo sale muy bien. Sin embargo, el proceso requiere mucho más que, por ejemplo, en el sector gastronómico, requiere mucho más que la habilidad, el talento, la destreza para desempeñarnos en la cocina y elaborar un excelente platillo. Requiere capacitación y conocimiento no solamente en cuanto a un plan financiero, sino también en cuanto a la formación empresarial del emprendedor o la emprendedora. Ok, aquí tocaste un tema que me decís, un plan. O sea, es lo primero que nosotros como empresarios tenemos que formarnos en un inicio, hacer un plan. Es correcto, Robert. Al respecto, para poder sacar adelante un emprendimiento, voy a partir de algo importante. Los emprendedores son personas admirables por el ímpetu, los deseos, la fuerza, sobre todo la valentía para lanzarse al agua. Pero de ahí es de donde surgen los problemas, de lanzarse al agua sin tener los respaldos en términos de conocimiento o preparación necesarios. Y por eso es que yo enfatizo en el hecho de un plan. Si nos basamos en lo que es el plan financiero, por ejemplo, debemos partir del hecho de cuáles son los recursos que yo dispongo para poder sacar adelante un emprendimiento. Y me refiero a los recursos financieros. Si a través de ahorros, por ejemplo, yo logré reunir una cantidad determinada de dinero, entonces yo debo revisar cuáles son las inversiones que tengo que hacer en mi negocio. Ah, porque quizás durante el mes de diciembre salí adelante con mi mamá me prestó algún tipo de equipo de herramienta, la vecina, pero ya para poder sacar adelante mi propia empresa, sí requiero invertir en mis propios recursos, sobre todo en mis propias herramientas, mi propia maquinaria. Entonces, al respecto, sí es importante que los emprendedores
comiencen a analizar y a llevar, como decimos, a punta de lápiz, estos elementos que son básicos para poder sacar adelante un emprendimiento. Si la persona no tiene los recursos financieros porque no tiene los ahorros, el ahorro o el capital para esto, pues es importante empezar a investigar cuáles son las posibles fuentes de financiamiento. Y no necesariamente tenemos que pensar en endeudarnos con préstamos o con créditos. Podemos buscar, por ejemplo, Capital Semilla. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan con Capital Semilla. Incluso hay muchas organizaciones o proyectos que ayudan con incubadoras para emprendedores. Y ese también es un excelente apoyo para aquellas personas que no tienen de dónde sacar ese tipo de recursos y que sí tienen la disposición y toda la confianza en sí mismo para poder mantenerse en un emprendimiento. Ok, entonces, no precisamente yo como un emprendedor tengo que enfocarme en decir cuánto es el préstamo que yo tengo que sacar en un banco, sino que más bien es buscarse ese productor semilla para empezar a comenzar el negocio. ¿Qué otras cosas debe tener en cuenta esa persona? Sí, el emprendedor para poder sacar adelante un negocio, y me voy a mantener con el ejemplo del emprendedor en el área de gastronomía, ¿por qué? Por la cantidad de personas que hay en el país encaminándose en esta área, ¿verdad? El emprendedor en el sector gastronómico debe además analizar cuáles son los posibles gastos en los que va a incurrir. Por ejemplo, si el local que vamos a estar utilizando inicialmente va a ser un local rentado porque no disponemos de un lugar para eso, ¿verdad? Que cumpla con todos los requisitos que se requieren. Entonces, en ese sentido, hay que basarse en todo, es decir, hay que definir todos los gastos, ya sea los gastos fijos, como por ejemplo este gasto de renta, los gastos en electricidad, los gastos en agua. Claro está que el emprendedor se percata de estas cosas a medida que va avanzando porque ya se lanzó al agua. Por eso era que me basaba inicialmente en el hecho de que eso caracteriza mucho a nuestros emprendedores. Personas motivadas por situaciones financieras personales, dígase que perdieron el empleo. Personas motivadas por el hecho de que quieren darle una mejor vida a la familia y se sienten con la capacidad de poder salir adelante con su propia empresa. Personas que ya no quieren un jefe, que no quieren subordinarse ni ofrecer su trabajo a cambio de un salario, ¿verdad? Todos esos elementos motivantes o motivadores para un emprendedor son elementos que lo impulsan a lanzarse al agua. Sin embargo, ello requiere de un conjunto de herramientas y sigo incidiendo en el análisis de los gastos. Están los gastos fijos, está el gasto de renta, por ejemplo, está la necesidad de incluirse en redes sociales porque es ahí donde uno puede, por ejemplo, ir analizando cuáles son las tendencias del mercado y no solamente del mercado, cuáles son realmente los gustos de nuestros consumidores o los posibles clientes. Porque, ¿qué pasa, Robert? No es suficiente con ser uno un excelente cocinero o sentirse un excelente chef o tener toda la preparación necesaria para desempeñarse como chef si usted no tiene todas las herramientas para lograr que la persona venga y se siente a degustar de su platillo. Pero no solamente lograr que la persona llegue y se siente a degustar el platillo, sino que la persona continúe más allá de un cliente se convierta en un cliente asiduo de nuestro negocio. Para lograr eso hay que elaborar todo un plan de negocios. Incluso yo les invito a las personas que no tienen todas las herramientas al respecto que busquen información sobre lo que es un canvas de negocio para que puedan ver todos los elementos que confluyen en la preparación y en los paso a paso para sacar adelante un emprendimiento. Ok, quiero de verdad agradecer a toda esta gente que se está conectando ahorita al programa y tengo una pregunta aquí que me dicen, si soy un emprendimiento, ¿puedo poner mi propio salario? Me imagino que lo que quiere decir ella es que si ella también puede ponerse un salario ella misma como emprendedor. Sí, claro, Robert. Al respecto, esto es una pregunta que, porque yo también soy docente, y esto es una pregunta que los estudiantes siempre están realizándonos, ¿verdad? Si, ¿cómo pueden ponerse un salario a partir de emprender si apenas estoy comenzando? Los emprendedores deben tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando usted está tratando de sacar adelante su propia empresa, su propio negocio, usted le está invirtiendo, además de los elementos financieros que ya mencionamos, el tiempo. Usted está invirtiéndole su tiempo de trabajo, ¿verdad? Le está invirtiendo energía. Usted está
obligado o obligada a dejar a un lado muchas cosas para poder lograr que fructifique este emprendimiento. Y entonces, para ello, usted requiere pagar sus propias cuentas, pagar sus necesidades personales. Y por eso sí es importante que se pongan un salario. Bueno, ¿a partir de qué elementos yo puedo utilizar como base para ponerme un salario como emprendedor? Usted busca la lista de salarios mínimos del 2024 que la emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a partir de ahí busca el elemento que tenga que ver con su actividad, ¿verdad?, con la que usted está desempeñando y, como le dice el nombre, son los salarios mínimos. Usted parte de ese salario mientras va creciendo el negocio y ya usted puede entonces hacer uso de las utilidades posteriormente. Pero sí es importante asignarse un salario para poder sobrevivir mientras uno está tratando de sacar ese bebé adelante, porque así es como se le debe tratar a los emprendedores. Como un bebé. Cuando hablas, digamos, de que uno tiene que también poner su propio salario, me imagino que también ahí va la parte de la caja, ¿verdad? Que uno también tiene que asegurarse y tener esa en cuenta ese gasto que se va a hacer en el emprendimiento. Es correcto, muy importante estar asegurado y asegurarse como trabajador independiente, ¿verdad? Para poder respaldar cualquier situación adversa que pueda ocurrir mientras uno está tratando de sacar adelante su empresa. Ok. El en sí, cuando nos reunimos y quisimos hacer este programa, este espacio, que me pareció como muy interesante de verdad, hablábamos del ahorro una vez que ya estamos en el proceso de emprender. Okay, ¿cuánto sería esa cantidad estipulada que yo como emprendedor tendría que ahorrar? Okay, excelente pregunta, Robert. Vean, el tema de ahorrar, antes de nosotros ponernos a analizar el ahorro como parte indispensable de un negocio, de un emprendimiento, debemos tener en cuenta que la costumbre o el hábito de ahorrar debe venir con la persona. Okay. Eso ayuda mucho. Ahora, si la persona no tiene hábito de ahorrar, sí es importante que tenga en cuenta la importancia de ahorrar mientras está emprendiendo, como una forma, por decirlo de alguna manera, de tener un colchoncito para determinadas situaciones que no están dentro de nuestra planificación. Para poder ahorrar, aunque estemos comenzando y uno diga, es que no me está dando el fruto que necesita todavía mi emprendimiento, las ganancias o las utilidades que yo necesito para ahorrar, debemos tener en cuenta que el ahorro se debe manejar a partir de un plan, de una planificación. Primero, se pagan todos los gastos fijos, como uh-huh. mencioné anteriormente, ¿verdad? Se saca además lo que usted necesita para invertir y se elabora todo un presupuesto en función de cuánto puede ir ahorrando, pero el monto de ahorro, que debe ser de aproximadamente un 10%, no se deja para el final de este proceso. Ese monto de ahorro usted lo debe asumir como un gasto fijo, ¿ok? Mm. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para el final, nunca lo sacamos. Uno siempre va a encontrar en qué gastar en función del negocio ese dinero. Ya después que se da el primer paso de lograr empezar a ahorrar, hacerse el hábito de ahorro, mi recomendación es que las personas lo hagan de manera fija, es decir, según el tipo de banco con el que estén realizando sus ahorros, se hagan el descuento fijo de manera automática de la cuenta. Y así uno no se siente, este es el caso de los emprendedores que todavía manejan montos pequeños, ¿verdad? Así no se siente uno que el dinero ya está saliendo de la cuenta. Y tampoco corres el riesgo de dejarlo al final, como hace la mayoría, y se le olvide a uno y termine no sacando el dinero para el ahorro y termine utilizándolo en otras cosas, porque siempre, en el caso del emprendedor, como es un negocio pequeño, siempre va a tener necesidad de comprar algo para poder embellecer el negocio, para verlo crecer, ¿verdad? Para mejorarlo cada día más. Y por eso insisto en el hecho de que el ahorro tiene que estar incluido como un gasto fijo. Usted lo asume como un gasto fijo, como si fuera a pagar la electricidad. Esos son los gastos fijos, ¿verdad? La electricidad, el agua, la internet en caso de que lo necesite, la renta en caso de que el local sea rentado, ¿verdad? Y todos los permisos que ellos requieren. Esos son gastos fijos. Y el ahorro debe estar ahí, aproximadamente el 10%. Si no puede el 10%, podría ser un poquito menos. ¿El 10% de la utilidad o de las ganancias que estás generando? Es correcto, es correcto. Lo saca como el 10% de la utilidad o la ganancia. Si sienten
que no tienen la suficiente utilidad o ganancia de sus ingresos, siempre que no afecte, importante, los gastos fijos, ¿verdad? De sus ingresos, después de sacar los gastos fijos, usted automáticamente ahorra ese 10%, ¿ok? Porque puede ser que todavía no sientan la suficiente cantidad de utilidad o ganancia y estén saliendo como tablas, por decirlo de alguna manera, okay, cada vez que terminan un periodo contable determinado, cada vez que terminan una quincena, el mes, o como hagan ellos sus cálculos. Ok. Yuli, ahorita que me estabas hablando eso de los cálculos y todo, digamos, si yo quiero emprender, ¿sería necesario como hacerme de personal? O vos como financiera, como coach, ¿crees que mejor primero es hacerlo uno solo y después empezar a contratar personal? Utilizando, me voy a mantener utilizando el mismo ejemplo de los emprendimientos en el sector gastronómico. Okay. Por lo general, este tipo de negocios crece, es decir, surge a partir de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Que empieza a venderle a amistades, a familias, pero se da cuenta que puede ir creciendo y al respecto quiere mantenerse en ese proceso de crecimiento y quiere llegar a ser una soda, un restaurante, ¿verdad? Una cadena de restaurantes, porque se siente con todas las habilidades para ello. Al respecto, debe iniciarse, según el tamaño del negocio, usted puede iniciar de manera individual, como un negocio unipersonal o familiar, implicando okay. a aquellas personas, miembros de la familia, con las que usted pueda arreglarse en cuanto a los pagos que le vaya a hacer. Pero ya a medida que el negocio va creciendo, sí debemos ir implicando poco a poco a otras personas. Hay un refrán, creo que es africano, que dice que si usted quiere llegar rápido, vaya Ajá. solo, pero que si quiere llegar lejos, vaya acompañado. Y de esto se trata, de esto se trata. A medida que el negocio vaya creciendo, uno no puede esperar, uno no puede seguir actuando como Zoila, ¿verdad? Porque corre riesgo de perder clientes, de quedar mal con pedidos, ¿verdad? Y de incluso generarse enfermedades por demasiado estrés y demasiada presión de actividades sobre uno que no das abasto para poder suplirlas. Y al respecto, mi recomendación es que a medida que se vaya creciendo, definitivamente vayamos implicando otras personas y lleguemos a un tipo de arreglo para irle pagando hasta que se le pueda entonces hacer todos los pagos de ley, ¿verdad? Un salario acorde a lo establecido en el salario mínimo, inscribir a esa persona en la caja, pagar todos los seguros correspondientes, pero no es conveniente que el emprendedor comenzó el negocio solo o sola y a partir de que el negocio siga creciendo se mantenga solo o sola, porque esto lo que genera es pérdidas para el negocio. Ah, ok. Vamos a ver, entonces, ¿podría yo como contratar a una persona bajo servicios profesionales? Sí, claro, esa es una excelente variante. Por ejemplo, en el caso de estos mismos emprendimientos, puede contratar a una persona, los emprendimientos en el sector gastronómico, puede contratar a una persona bajo ese concepto de servicios profesionales y así la persona está asumiendo, ¿verdad?, cada uno de sus gastos y solo se cumplen con determinadas responsabilidades. Porque hay que ser cuidadoso en ese sentido. Si usted contrata para su emprendimiento a alguien por servicios profesionales, usted no puede exigirle determinadas cosas a esa persona. Entonces, hay que ver qué actividades yo necesito que me cubra esa persona, ¿verdad?, en mi emprendimiento, para poderla contratar bajo el concepto de servicios profesionales. Porque si necesito a la persona 8 horas diarias, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en fin, o un horario cerrado, ya ahí hay que tener mucho cuidado con ese nivel de exigencia. Si acordamos mutuamente, vea, yo necesito que en el rango de estas 8 horas usted trate de estar por acá, no sé, 3 horas, y luego usted el resto, las otras 5 horas o las otras 4 horas, como acordemos, usted se las divida como guste, ya es otra cosa, ¿verdad? Okay. Si no son 8 y la voy a llegar a mi arreglo, porque no es contrato, voy a llegar a mi arreglo con esa persona por 3-4 horas, sí es totalmente factible que sea bajo servicios profesionales. Ok, y aquí entre tú y yo, que nadie lo sepa, ¿cuánto creemos más o menos que se le puede pagar a esa persona? Bueno, pues yo digo, mira, me voy a tirar al agua, como decimos aquí en Costa Rica, me voy a tirar aquí al agua a vender tacos, ¿verdad? Y pero yo no sé nada de la parte financiera, pero yo necesito esa ayuda.
¿cuánto podría pagarle yo a esa persona, digamos, en cuanto a la temática del servicio profesional? Robert, en este sentido la gente hablando se entiende. Porque yo no puedo ponerle precio a tu trabajo, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí puedo decirte es, yo dispongo para pagarte de tanto diario o de tanto semanal, o si quieres te lo pago quincenal. Y vos aceptas si ese monto que yo te estoy ofreciendo acorde a lo que está generándome a mí el negocio, el emprendimiento, aceptas o no, ¿verdad? O me dices, no, vea, Yuli, yo definitivamente creo que un poquito más, pero bueno, podemos tratar el un poquito más después de un tiempo prudencial, pero sí quiero que quede claro que esa cantidad no es suficiente, pero vamos a ayudarnos mutuamente. En forma de acuerdo, ¿verdad? La idea acá es llegar a un mutuo acuerdo donde ambas partes sean beneficiadas, ¿verdad? Y el emprendimiento, que sería el objetivo en común, pueda salir adelante. Vea, Julie, aquí tengo a muchas personas con muchas preguntas en el chat y de verdad agradezco a todas estas personas que se están conectando y que están preguntando, pero me voy a ir a una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a abocar todas estas dudas de toda esta gente que nos está escribiendo, ¿te parece? Ok, listo, Ok, ustedes no excelente. se despeguen de Tardes Positivas, volvemos en un minuto. Únete a la más exclusiva experiencia de la barbería profesional. Reto Barbero 2024. El mundo de la moda capilar, la creatividad y la destreza se unen para crear verdaderas obras de arte. Estaremos ahí para celebrar a los talentosos barberos que hacen posible esa transformación. ¿Están listos? Desde los cortes clásicos hasta las tendencias más vanguardistas, nuestros concursantes están listos para mostrar su habilidad única y su estilo en cada tijera, en cada navaja y en cada trazo creativo. Este concurso es tu oportunidad de brillar y de demostrar lo que sabes hacer. Nuestro jurado experto está listo para evaluar cada detalle, desde la técnica hasta la originalidad. Y como sabemos que el talento merece ser recompensado, tendremos grandes premios. No pierdas esta oportunidad única para demostrar innovación, habilidad técnica, pasión y dedicación. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo, Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo, Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Reto Barbero produce FECO Profe. Y seguimos aquí en Tardes Positivas en compañía de Julie. Aquí estamos debatiendo muchas cosas que de verdad que uno como cuando uno va a emprender no tiene la idea de todo lo que conlleva y no solo la parte como decís, que la comida me quede rica o que tenga un buen servicio, sino que la otra cara de la moneda, la parte financiera. Tengo aquí una pregunta de una alumna, este es de una alumna que me dice, ¿cuál es el margen de beneficio bruto? Me imagino que ya quiere saber cuando ya más o menos ya has tenido esa parte del ahorro, ya tenés como cierto tiempo de haber empezado el emprendimiento y te está yendo bien. Sí, al respecto, Robert, el margen de beneficio bruto debe estar por encima del 30%, ¿verdad? Es más o menos el rango que se maneja, entre 25 y 30% por encima de ese margen, de Okay, ese sobre rango. el valor de que, Julie, ese 30%. En este caso, a ver, lo que es ese valor de margen bruto, por ejemplo, está el tema de la utilidad o la ganancia en función de precio, ¿verdad? En función del precio final de el producto o servicio. Recordemos que en este margen está el costo del producto o servicio a partir de
tanto lo que los insumos que se utilizaron, ¿verdad? Okay. A partir de los proveedores que yo, importante en este sentido, sobre todo este elemento, sobre todo en el sector gastronómico. No sacrificar precios con calidad. Ok. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en cuanto a productos de tipo alimenticio, no debemos buscar proveedores que nos ofrezcan productos muy baratos, ¿verdad? Para tener un margen mayor de ganancia o de utilidad. Ok. Entonces, en cuanto a costos, está el precio de los insumos, ¿verdad? Está además todo el precio asociado, todo el costo, disculpen, asociado a la preparación y al tema horas de trabajo, horas hombres. Entonces, entre este rango del costo y el precio final, debe haber mínimo un 25 o un 30% de utilidad, mínimo. Okay. ¿Okay? Importante, el precio final, según nuestro producto o servicio, no debe exceder el del mercado. Y dígase que para poder establecer ese precio final, debemos conocer la competencia. La competencia es la que nos da a nosotros hasta dónde podemos llegar, ¿ok? ¿Qué sucede? Para poder sacar adelante un emprendimiento, es importante hacer un estudio de mercado, porque usted no puede llegar a ciegas a imponer precios en su producto o servicio, ¿verdad? Tiene que conocer cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que está ofreciendo la competencia, a qué precio lo está ofreciendo la competencia, ¿verdad? Y a partir de esto, entonces, y de todos los elementos implicados en costos, entonces se pone un precio final. Importante que los productos o servicios asociados al sector gastronómico deben tener un valor determinado, y no estamos hablando de precios, sino al valor asociado al servicio que yo estoy ofreciendo. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo de manera distintiva, verdad? ¿Qué me caracteriza a mi producto o servicio y que está por encima de la competencia? ¿Ok? Este valor de marca es importante para que de esta forma yo pueda saber cómo me voy a diferenciar. Este es el diferenciador precisamente de mi negocio, de mi producto o servicio. ¿Qué tengo yo para no ser una soda más? ¿Qué tengo yo para no ser un chef más? ¿Qué tiene mi negocio para no ser un restaurante más? Que ahí está el valor agregado que uno le pone al negocio. Es correcto, es correcto. Esa es la propuesta de valor. Vamos a ver. Ya que estamos hablando, te enfocaste en esa parte del ¿cómo que se llama? Del beneficio bruto, iría ligado, digamos, también con la parte del ahorro, porque si yo no tengo esa noción de ese margen, ¿verdad?, que voy a tener bajo mi concepto de restaurante, ¿cómo voy a hacer entonces yo para ahorrar? ¿O cómo saber qué cantidad voy a ahorrar yo en mi negocio? Es correcto. Esto va muy relacionado con el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque estableciendo un margen adecuado, es decir, teniendo yo todas las herramientas necesarias para saber qué precio voy a poner, qué margen de utilidad tengo, que en qué costos estoy incurriendo, entonces yo puedo tener toda la ganancia, es decir, puedo tener todo el conocimiento sobre mis ganancias, mis utilidades y cómo entonces y en cuánto voy a basarme, en qué números voy a basarme para poder ahorrar, ¿verdad? Ok. Y entonces, vamos a ver, una vez que yo ya pasé todo esto, hablando así vos con tu experiencia como coach financiero, ¿cuál sería ese margen que realmente yo debo tomar en cuenta para poder ahorrar y tener, digamos, para subsistir los siguientes meses o, como decimos, los momentos de vacas flacas y los momentos de vacas gordas? Robert, para poder llegar a este margen o a esta definición de margen, es importante que los emprendedores tengan en cuenta algo. Usted tiene que manejar proyecciones de venta, uh-huh. ¿Ok? Usted tiene que plantearse acorde a la capacidad del negocio, ¿verdad? Acorde al crecimiento del negocio, usted tiene que plantearse metas determinadas que puedan ser cumplidas, como es lógico. Usted no puede plantearse, si tiene un negocio que lo que produce es, no sé, por decirlo de alguna forma, 20 pasteles diarios, usted no puede aspirar a producir 1,000,000 de pasteles al mes, por poner números relativos, es decir, por poner un ejemplo, ¿verdad? Usted tiene que plantearse metas de venta increciendo en aumento acorde a la capacidad que tenga. Hay muchos emprendedores que también se quedan estancados y dicen, yo produzco esto y esto es lo único que yo puedo hacer y sencillamente con eso se mantienen. Sin embargo, es importante que para poder, el emprendedor debe plantearse metas de venta increciendo en aumento, pero en función de ello también tiene que buscar más clientes y tiene que utilizar estrategias para poder
encontrar más clientes en el mercado. Y de ahí para eso tiene que entonces utilizar herramientas como incrementar las estrategias de marketing, por ejemplo. No puede haber un emprendedor o no puede alcanzar determinadas metas un emprendedor, sobre todo en este sector de la gastronomía, que no tenga presencia en redes sociales. Porque es que estamos a la medida de un clic de todo, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde incluso se plasman las experiencias de las personas. Y la gente, a medida que va viendo mejores criterios, mejores opiniones sobre su producto o servicio, entonces va creciendo el nivel de demanda por parte de nuestros clientes y aparecen clientes potenciales y aparecen personas más interesadas en probar el producto o servicio. Todo esto está relacionado, Robert, y por eso es importante para poder establecer ese margen de utilidad, para poder establecer ese nivel de ahorro, sí es importante que los emprendedores sepan que tienen que buscar de algún lugar todas estas herramientas, de qué lugar lo pueden sacar, capacitándose, incluso apoyándose en personas con más experiencia. Por eso traje yo hoy a esta muchacha que me está abriendo los ojos y me está abriendo los oídos, y aquí de verdad, a mí me gustaría, de verdad, Julie, te voy a pasar, bueno, ya vos lo vas a ver, eso queda grabado, vas a ver que el montón de gente que de verdad nos está haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Pero si no, no abarcaría el programa. De verdad, eso de que la gente se capacite, creo que no tenemos esa cultura nosotros financieramente, ¿ok? De capacitarnos. Es correcto, Robert. Vieras que una de las principales motivaciones que yo tuve a emprender fundamentalmente en esta área, ¿verdad? Que me encanta, fue el hecho de la poca preparación, la poca educación financiera que tenemos de manera general. Y esto atenta contra el desempeño de uno en cuanto a las finanzas personales, ¿verdad? Atenta contra el desempeño de las finanzas familiares, ¿verdad? La forma en la que nosotros podemos ahorrar, pero enseñarle a nuestros hijos también a ahorrar. La forma en la que podemos lidiar con las tarjetas de crédito, que hay tantas personas endeudadas y sobreendeudadas en el país, ¿verdad? Y digo el país, pero creo que es una tendencia a nivel latinoamericano, que nos enseñan matemáticas, nos enseñan español, nos enseñan estudios sociales, pero no nos enseñan educación financiera. Y esa es una limitante que a lo largo de nuestra vida nos pasa la factura, ¿verdad? Claro. Julie, ya como para ir enfocándome ya en el programa, para ya ir culminando, digamos, ¿qué pasa con todos esos emprendedores que a veces ellos quieren vender un poquito de todo? Ok, ¿para dónde van a llegar esas finanzas de esos emprendedores? Que tal vez tienen, es que vendo pasteles. Pero es que también sé hacer diademas y entonces hago diademas. Pero también sé hacer bisutería y entonces, y quieren vender de todo bajo el mismo concepto. Ese es un error que tienen muchos emprendedores, Robert. Vender todos estos productos bajo un mismo concepto. Uh-huh. Y es que cada uno de estos productos requiere entonces, por ejemplo, una definición de costo determinada, ¿verdad? Requiere una inversión determinada, por decirlo de la manera más... coloquial. Sí. Una ficha de costo requiere cada uno. ¿Qué cosa es ficha de costo? Usted tiene que hacer un análisis del costo que implica producir o elaborar cada uno de estos productos, ¿verdad? Y para poder ponerle un precio final, pero además debe llevar por aparte la contabilidad muy básica o muy sencilla de cuánto vendió de cada uno, ¿verdad? Y los ingresos que generó cada uno. Todo no puede ir para el mismo saco, porque eso al final le genera contradicciones al propio emprendedor de cuánto gané por esto, cuánto gané por aquello, incluso cuál de estos productos me está generando pérdidas. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Julie es coach financiera. Ahí la pueden encontrar ahí en las redes sociales. Producción nos va a mandar un cintillo para que puedan contactar a Julie. De verdad que muchísimas gracias por esta información, que ha quedado corta. Julie, de verdad ha quedado corta, porque hay muchas preguntas por hacerte. Yo te agradezco mucho. De verdad que despejamos muchas dudas de algunos televidentes también. ¿Y dónde te pueden contactar? Bueno, en las redes sociales, en Instagram estoy en Capacitaciones QBA, ¿verdad? QBA, que son las siglas cortas de Cuba, QBA. En Facebook me pueden encontrar en
Finanzas para Aprender y Emprender, y el teléfono al que pueden estar contactando cualquier duda, consulta o solicitud de acompañamiento de asesorías al 7030-5582. Ok. Tú también das asesorías, digamos, a empresas o a microempresarios. Es correcto, es correcto. Estamos trabajando con emprendedores, MIPYMES y microempresas. Ok. Yuridis, pues de verdad muchísimas gracias por compartir este inicio de semana. De verdad que fue muy productivo, muy positivo. Te agradezco mucho el haber venido aquí al programa. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar en sintonía de Tardes Positivas. Quien les habló, el chef Roberto Palacios. Los espero en una próxima en inicio de semana. Muchas gracias. Con gusto, Yuli. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental.